Gracias por continuar con nosotros en Quintana Roo y su gente. Y tenemos vía telefónica al presidente municipal electo de Benito Juárez, Ramberto Estrada Barba. ¿Cómo está, Ramberto? Me gusta saludarlos a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Ramberto, eres el presidente municipal más joven en la historia de Cancún, del estado de Quintana Roo y también de México. ¿Cómo te sientes ante esta responsabilidad? Muy contento y además con una responsabilidad muy grande de poder encabezar los destinos de este municipio tan importante, no solo en términos turísticos, sino también en lo que representa en la derrama económica que genera hacia todo el país. Hola, Ramberto, es un gusto saludarte. Soy Susana González y como lo comentamos en campaña, tú decías que no importaba la hora, el lugar, siempre estabas activo y comprometido con tu gente. Es por ello que el día de hoy Quintana Roo y su gente quiere saber un poco más de ti, quiere saber quién es Ramberto Estrada. No, soy un cancunense más. He llegado aquí con mi familia, como todos, a buscar oportunidades en las que coincidimos que somos aquí los que hemos llegado hace muchos años, gente de trabajo. Soy un hombre convencido de que hay que trabajar en equipo y desde luego un hombre de muchos resultados. Y precisamente es lo que estaremos haciendo a partir del 30 de septiembre, trabajar con todo el esfuerzo y dedicación para que podamos cumplirle a toda la gente que nos dio su confianza el 5 de junio, podamos cumplirle a la ciudadanía todas las demandas que nos hicieron llegar. Y desde luego también darle resultados a todos los que hoy vivimos aquí en Cancún, en Quintana Roo. Hola, Ramberto, ¿cómo estás? Soy Pati Suárez. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. A mí me interesa mucho saber sobre tu querencia, sobre tu gusto por la ecología, por el reciclaje, que son temas sumamente importantes. Desde luego que vengo emanado de un partido que su ideología principal es el cuidado del medio ambiente y es un tema que cada vez más, años con años, va teniendo gran importancia en la participación de todos los mexicanos y precisamente va a ser una de las políticas públicas principales que vamos a implementar en los destinos del Ayuntamiento Benito Juárez. Tenemos que generar un desarrollo sustentable y, por supuesto, un crecimiento ordenado y equilibrado. Ramberto, compártenos cómo van los trabajos de transición hasta este momento. Compártenos qué es lo que está pasando. Bueno, hemos tenido la oportunidad desde el principio de tener una apertura por parte del presidente municipal actual y a disposición de empezar los trabajos de la entrega y recepción y puedo decir que ha sido una entrega muy responsable, apegada a los tiempos que marca la ley. Y desde luego que esto nos va a permitir que una vez que tomemos protesta podamos trabajar en los proyectos de gobernabilidad que ya estamos preparando, en proyectos que hoy estamos buscando en diferentes municipios del país, casos de éxito para poder replicarlos en este municipio, como por ejemplo los temas de seguridad, temas de operatividad y por supuesto de tecnologías que hoy se implementan en diferentes partes para hacerlas útiles aquí en Quintana Roo. Ramberto, también sabemos tu compromiso de manera directa en esta fundación Tierra de Animales y fuiste a entregar una donación de croquetas sin prensa, sin gente, porque ese es tu compromiso directamente con la ecología. Es correcto, hemos tenido una agenda importante en términos de medio ambiente y cuidado animal y por supuesto estuvimos en Tierra de Animales que está por la salida rumbo a Mérida, donde hace un esfuerzo muy grande bastantes ciudadanos y estamos ayudando a que sigan habiendo este tipo de acciones y desde luego desde el ayuntamiento, desde lo que nos compete con las atribuciones que tenemos, poder cooperar para que siga habiendo este tipo de lugares y que puedan surgir nuevos aún. Ramberto, te hemos visto muy activo en redes sociales, acabas de abrir tu cuenta incluso de Instagram también. ¿Te permite esto un contacto directo con la ciudadanía? Bueno, es uno de los temas que nos permite, es una herramienta que hoy en día ya es fundamental para el desarrollo de la vida pública y precisamente hemos optado por siempre mantener un contacto permanente con aquellos que nos siguen, promover las actividades al día a día y así lo seguiremos haciendo a lo largo de la administración y creo que es de suma importancia
que la ciudadanía esté enterada de todas las actividades que realizamos. Y Renberto, el día de hoy en el restaurante Julia Mía nos acompañan invitados y por supuesto tu público que te sigue. ¿Quieres mandarles algún mensaje? Por supuesto, decirles que estamos próximos a tomar las riendas, a tomar protesta del municipio Benito Juárez, un municipio muy importante, y decirles a todos que estamos preparándonos con un equipo de trabajo con mucha experiencia, con gente que se va a conducir de manera transparente, pero sobre todo de muchos resultados para las expectativas que todos tienen. Agradecerles el espacio a ustedes, como siempre, y decirles que estaremos próximamente atendiendo cualquier petición. Renberto, sé que eres sumamente trabajador, que no paras, pero yo quiero saber quién es Renberto el humano, el hombre. ¿Qué hace cuando no trabaja? Mira, hemos tenido una actividad muy intensa desde que pudimos tener la constancia de mayoría. La verdad que soy una persona muy deportista, me gusta practicar el deporte. Sin embargo, en los últimos días hemos tenido el tiempo muy ocupado en las actividades que hoy tenemos el encargo y la responsabilidad de hacer. Pero soy una persona muy deportista, me gusta convivir con mi familia, con mis amigos, como cualquier persona. Renberto, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Te agradecemos la entrevista para llevar a cabo este mensaje a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social de Canal 10 y, por supuesto, de nuestras redes sociales para todo el público y todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, un placer y saludo con mucho gusto a todos los televidentes y auditorios. Muchísimas gracias, Renberto. Es un gusto, como siempre, abrir los micrófonos de Quintana Roo y su gente. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias.